Hola amigos, en estos días la fuerza del sol desde cáncer nos llevará a tener la capacidad de actuar. Nuestras emociones pasarán por su momento más fuerte. Además la energía de Marte desde el mismo signo nos lleva a implicarnos. Esos cambios que deseamos dar a nuestra vida los pondremos en marcha y Mercurio desde el mismo signo nos llevará a sacar de nuestro interior y a mostrarnos más creativos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, en estos días tendréis que controlaros más y ser un poquito más prudentes a la hora de tomar iniciativas. Aunque el tránsito de Júpiter y Venus todavía pueden alterar un poquito vuestro carácter, pues aunque sois muy disciplinados a la hora de actuar, si algo os interrumpe y no os deja avanzar en vuestras tareas, le podéis poner mala cara. Y donde se avivarán fuertes lazos será a nivel de las relaciones, pero habéis de tratar... De moderar vuestro carácter para que los demás no os vean como un ser autoritario, cuando en realidad tenéis un gran corazón y sois muy sensibles. En el amor, quizás esta carga un tanto agresiva puede perjudicarte en tus relaciones, con lo cual intenta ser más condescendiente con tu pareja y así vas a evitar males mayores. En cambio, a nivel de salud vas a estar mejor que nunca, pero eso sí, haz ejercicio con moderación a nivel de la economía, un dinero que te deben puede llegar a ti en estos días. Cuidado con las envidias. Tauro 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que recibes en estos días de varios planetas desde el signo de Cáncer van a resultar muy importantes, pues os van a llamar a tomar decisiones que van a resultar muy afortunadas para todo, sobre todo lo vais a notar a nivel laboral. Además, vais a sentir como la suerte comienza a entrar en vuestra vida, sobre todo lo notaréis a nivel del trabajo, nuevas oportunidades van a aparecer que bien os van a ayudar a cambiar de trabajo o mejorar en el que ya tenéis. Además vais a sentir que aquellos problemas que habían aparecido por fin encuentran una solución a vuestro favor. En el amor vais a intentar buscar algo que os está faltando en vuestra vida, pues aunque estéis en pareja, a veces os sentís solos y ello os puede hacer buscar nuevas relaciones. A nivel de la familia, en cambio, la situación se fortalece y se van a convertir para vosotros en un gran apoyo. En salud, el estrés vivido en las últimas semanas os puede desestabilizar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana marcada por fuertes aspectos disonantes de Saturno. Que harán que tengáis que estar alerta ante lo que aparezca en estos días. Tanto tendréis que revisar documentos y tener cuidado, sobre todo a la hora de hablar con los que os rodean, pues este planeta, también llamado de los enemigos ocultos, os puede hacer descubrir a aquellas personas que en realidad os quieren traicionar, en muchos casos debido a la envidia que suscitáis. En el trabajo, durante esta semana, será la que ya tome forma esos nuevos proyectos que tenéis en mente pero hacerlo con la máxima discreción. Solo cuando los tengáis conseguidos, comunicarlo a los demás. No tengáis miedo, pues todas las decisiones que toméis serán las acertadas. Aunque el amor aún va a tardar un poquito más la situación en traeros tranquilidad en las relaciones. Intentar no enfadaros con la pareja ni con las personas que os rodean y veréis cómo por fin lleguéis a conseguir que la armonía se instale en vuestra vida. En salud, cuidar vuestra alimentación. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, eres el signo estrella por excelencia. Ella te va a ayudar porque además cuentas con dos de los tránsitos planetarios más importantes. El Sol y Marte. Además de Mercurio, será un momento muy importante para iniciar ese nuevo ciclo que se avecina, atrayendo cambios muy favorables. Estos afectarán no solo a vuestro trabajo, sino también a vuestra economía, que irá para mejor. Y también va a afectar a la forma de relacionaros con los demás, os mostraréis más abiertos y extrovertidos. Todos van a querer gozar de vuestra compañía y va a resultar muy beneficioso para vosotros. Además contáis con el tránsito Júpiter. Ellos va a ayudar a tener las ideas claras y ser más rápidos a la hora de tomar decisiones. Esos cambios que se avecinan también pueden tener que ver con las relaciones en general y va a traer nuevas amistades a vuestra vida. A nivel laboral, nuevos proyectos te llevarán al triunfo. En el amor, momento muy importante para los que os encontréis solos, pues vuestros sueños por fin se harán realidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entras en una semana marcada por unos fuertes aspectos planetarios, aunque entre ellos os envían diferentes aspectos con energías que muchas veces son muy contradictorias, pero van a resultar positivos. Pues os van a llevar a actuar con lucidez y activarán vuestra mente, lo que os va a permitir avanzar y os pondréis nuevos objetivos. Además, digamos que las metas van a ser muy precisas, tanto si estáis inmersos en nuevos proyectos como si estáis iniciando una nueva etapa laboral, un nuevo contrato, pero todos van a estar encantados con vosotros. En este sentido, recibís unos fuertes influjos de Júpiter por vuestra casa segunda no solo lo veréis como tenéis una mejoría a nivel económico. Además, se va a comenzar todo a recuperarse a vuestro alrededor. En el amor también vais a notar cómo desaparecen los obstáculos que existían entre vuestra pareja y vosotros, al fin la armonía reina. Estos días quizás necesitéis viajar o descansar un poquito. Un lugar alejado, mejor busca un ambiente rodeado de naturaleza os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, en estos días es posible que os encontréis con más fuerza y con más ganas de luchar. Los fuertes aspectos que recibís del Sol y Marte desde Cáncer os van a ayudar a que muchos de los proyectos que tenéis los saquéis adelante. Los que trabajan con vosotros os notarán con un fuerte coraje y nadie va a poder deteneros. Será el momento en que debéis planificar todo para demostrar vuestra eficiencia. Además, os van a presentar nuevas oportunidades a nivel laboral, va a resultar mucho más firme para todos que aquellos que tengáis negocio, mejorando también vuestras expectativas económicas. En el amor, en cambio, como Venus desde Cáncer, también los influjos positivos te harán a sentir mejor con tu pareja y con los tuyos. Viajes que vas a realizar en un pronto van a resultar muy favorables cara a tu futuro. En salud, esta etapa va a ser muy buena para aquellos que estéis saliendo de una operación o de una enfermedad. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibís de Marte y Mercurio desde el signo de cáncer y Plutón desde Capricornio harán que estos días os encontréis algo cansados y notaréis como faltos de entusiasmo. Todo lo que llevéis a cabo os va a costar el doble de trabajo, pues os vais a sentir como una pesada carga que arrastráis. Por ello, deberéis actuar con mucha prudencia y, aunque os cueste, ir atendiendo todo poco a poco. No dejéis ninguna tarea para más adelante. Ello va a provocar ciertas contrariedades y, aunque quizás os culpéis a los demás de lo, todo lo que os pasa, no tienen culpa ninguna. A nivel sentimental, tendréis que negociar con vuestra pareja y hacerle ver cómo os sentís. Para que ésta se convierta en vuestro mejor apoyo en salud, intentar buscar lugares donde bus exista relajación y sentiros bien con vosotros mismos. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entréis en un momento muy importante, Por pues los fuertes influjos que recibiréis de Mercurio desde Cáncer y de Neptuno desde Piscis os van a abrir ante nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral. Estas os van a hacer crecer dentro de vuestra profesión. Además, contéis con la fuerza dominante de Júpiter, que os va a ayudar a resolver y suavizar aquellos problemas que habían aparecido en vuestro trabajo, debido quizás a las malas intenciones de otras personas. Además, si sí, se os presenta un ascenso o nuevas oportunidades para un cambio más positivo. Esto también lo vais a notar a nivel de la economía. Por fin desaparecen las luchas. A nivel económico, que os estralla un poquito de cabeza. Será un momento donde vais centraros en la evolución personal y en los cambios que deseáis de cara al futuro. En el amor vais a notar el apoyo incondicional de la pareja y os va a llenar de vitalidad y os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes aspectos que recibís en estos días de Urano, Venus y Júpiter os llevaron a vivir unos momentos llenos de sorpresas y grandes alegrías deberéis apostar por llevar a cabo esos sueños que tenéis algunos concretándolos en proyectos pues va a resultar un momento muy importante para llevarlos a cabo en estos días debéis ser cuidadosos sobre todo a la hora de comentar sobre la vida privada pues todavía seguís sobre el, bajo el influjo de saturno y podía crear ciertas envidias a vuestro alrededor a nivel sentimental ...pequeñas desavenencias con la pareja... ...que en algunos casos puede llegar a la ruptura... ...pero porque ya había muchos problemas entre vosotros... ...pero en otros os va a venir muy bien... ...para conoceros mejor... ...e iniciar una etapa de consolidación de la relación... ...en salud quizás necesites descansar... ...pues todos los que te rodean, familias, amigos... ...os van a agotar... ...sobre todo porque van a necesitar de vuestra ayuda... ...para que les resolváis los problemas... Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, con varios planetas enviando sus mejores influjos desde el signo contrario cáncer, harán que puedan surgir contratiempos y, como no, tensiones. Muchas de ellas van a afectar al trabajo. Se puede decir que estos días os va a costar avanzar en vuestra vida, aunque por otro lado Saturno os va a proteger, evitando que todo se tuerza y poco a poco esta situación se vaya diluyendo y mejorando iniciándose cambios más favorables, sobre todo a nivel laboral. Además, todas aquellas iniciativas que toméis en estos días van a lograr el equilibrio que tanto deseáis, momento en que aparecerán nuevas oportunidades y ello hará que el éxito poco a poco se instale en vuestra vida. Todo esto hará que intentes dar un cambio, sobre todo a la vida más íntima, para sentiros más a gusto con vosotros mismos. Como sois un gran organizador y os gusta controlar hasta el mínimo detalle, te pedirán en tu trabajo que planifiques, pues saben que al ser tan meticuloso va a alcanzar el triunfo en todo lo que hagas. En el amor, procura no exigir a los demás lo que tú no les quieres dar, cariño, pues a veces tu frialdad les aleja. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el planeta de la guerra, Marte y el Sol se encuentran en tránsito por vuestra casa sexta es y Ello, aunque por un lado va a resultar muy importante para vuestro trabajo, pues os va a llevar a desarrollar una intensa actividad, os va a beneficiar porque va a resultar muy positivo. Se fijarán en vuestro buen hacer y en la forma también vais a recibir la recompensa por el esfuerzo realizado. Aunque el exceso de trabajo te pueda afectar en otras áreas, pues tu carácter se puede sentir un poquito bajo. Intenta ser más condescendiente con los que te rodean, no solo en el trabajo pues esta situación también puede afectar a tus relaciones. sé más cordial y aunque tengas que ceder un poco y tengas que ser tú el que des el primer paso para resultar muy importante. en salud, tu zona más delicada será la dentadura y la garganta. en el amor, se te avecinan pequeños problemas, pero es por el cansancio que tienes acumulado de tu vida. descansa y verás cómo todo se resuelve. tu pareja te va a comprender en todo lo que te ocurre y te va a apoyar. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entréis en una semana muy importante para vosotros. Todo lo que estaba perjudicando vuestras relaciones familiares acaba desapareciendo de vuestro horizonte. Los fuertes aspectos que recibís de Mercurio desde Cáncer harán que toda esa inestabilidad que aparecía en vuestra vida desaparezca. Vais a notar cómo la situación mejora notablemente en estos días pues cuentas con varios tránsitos planetarios muy favorables, afectando sobre todo al mundo laboral nuevas proposiciones en el trabajo con una gran mejora económica. Pero además os va a tocar vivir unos grandes momentos a nivel sentimental, aunque a nivel laboral te tocará esforzarte un poco, pues tendrás muchas tareas que atender, pero ante ti se abren nuevos retos y los más importantes se van a referir a este. En el amor vas a vivir unos momentos apasionados, con la pareja. La estabilidad entra en vuestra vida, pero también te tocará vivir unos grandes momentos a nivel familiar, abriéndose nuevas vías de entendimiento. En salud, te puedes sentir algo cansado, demasiados frentes abiertos que te van a agotar físicamente. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los cáncer y suerte para todos en general.